Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todos al curso básico de formación de secretariado electoral en su tercera edición. El día de hoy tenemos el privilegio y el agrado de contar con la presencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya, quien pues ha tenido una semana académicamente hablando y también laboralmente y jurisdiccionalmente hablando mucho, muy ocupada. Ha estado con múltiples actividades y a quien pues no solamente le reconocemos su vasta experiencia y su trabajo de manera puntual y profesional que siempre ha realizado, sino también esta colaboración que siempre ha tenido con la Escuela Judicial Electoral para participar en estos temas relevantes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es el curso que nos ocupa. En nombre del magistrado presidente, de las magistradas y magistrados de la Sala Superior y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos la más cordial bienvenida. Este es el primer módulo que vamos a tener, que tiene como finalidad principal el secretariado de estudio y cuenta desde una perspectiva de sumisión de los principios que rigen su desempeño y el valor que se debe de postular. Les recordamos que el día lunes vamos a continuar también con la magnífica disertación del magistrado Juan Carlos Silva, analizando temas como las principales tareas del secretariado de estudio y cuenta, qué aptitudes deben de desarrollar y qué actitudes deben demostrar. Me voy a permitir, de manera breve, con el permiso del magistrado, dar una pequeña reseña de su vasta experiencia en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito académico. Y el magistrado Juan Carlos Silva Adaya es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. De igual forma, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, en Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó sus estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política y Derecho Internacional Público en la UNAM, La Salle, Flaxo, el ITAM y la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de las Américas, la Escuela Judicial Electoral, en la cual es actualmente profesor de la maestría, y en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El Control de Constitucionalidad y las Elecciones Indígenas y coautor de otros 5 títulos. Ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Ha sido también ponente en más de 300 eventos académicos organizados en México y ponente internacional en países como España, Argentina y Guatemala. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador, Paraguay y República Dominicana, entre otros. Les pedimos, por favor, si nos pueden por entre otros. Desde el año de 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, carrera judicial que continuó ininterrumpidamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta e instructor. En marzo del 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y del cual fue su presidente durante el periodo
2013-2016. Como ustedes pueden ver, la experiencia que tiene el magistrado Juan Carlos Silva es una experiencia muy vasta y, bueno, pues ha estado transitando en partes cruciales y partes importantes que tienen relación con la función del Secretariado de Estudio y Cuentas. Sin mayor preámbulo y agradeciendo de nueva cuenta la participación, le damos la más cordial bienvenida al magistrado Juan Carlos. Bienvenido, magistrado, es suyo el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, agradezco al mi amigo el doctor Ramón Hernández las amables palabras para la presentación. Debo decirles que es un honor el poder estar compartiendo esta aula virtual para poder externar algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de la voz como secretario de Estudio y Cuenta. Como ya se refirió, desde 1993 estoy en el tribunal, desde que era Tribunal Federal Electoral, y después cuando en 1996 pasó a ser Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, lo que pretendo es compartirles una presentación que tengo, que es esta. Creo que sí. Sí la están viendo. Y aquí está. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, me explico. Se ve. ¿Eh? Se ve. Correcto. Entonces, aquí está. Bueno, miren, lo que les quiero referir es cómo nosotros vamos incursionando en la actividad judicial. Hay muchas personas por aquí que están ya trabajando, se lo puedo advertir, y también es un motivo mayor para agradecerles porque, pues bueno, además de estar atendiendo las labores en los institutos o en los tribunales, también tienen la inquietud de participar en estos cursos. Por ahí veo a Eduardo Suillag, que está bien, pero bueno. Buenas tardes. Sí, hola. Les decía que esto ha caminado y cada uno, pues bueno, puede reportar distintas experiencias. La experiencia que tengo es que cuando llegué al tribunal, después de que recibí una invitación del doctor José de Jesús Orozco Enríquez, que muchos de ustedes seguramente identifican, pues yo pensé, dije, bueno, pues ya estuvo, hay que entrar a trabajar este tribunal. Y pues bueno, grande fue mi sorpresa cuando me dijeron, oye, sí, pues al principio pues las cosas más o menos van a ser así, pero fíjate que tienes que hacer un curso y además tienes que acreditar un examen, y si lo acreditas, pues entonces ya te vas a poder integrar al tribunal. Híjole, pues bueno, ahí pues ya vino lo del curso, y afortunadamente, pues bueno, lo acredité, y pues a partir de eso, pues ya fue que me pude incorporar al tribunal. Entonces, pues bueno, todos creo que lo mejor es que podamos ingresar al tribunal a través de un curso, porque de esa forma, pues bueno, lo que estamos asegurando es el cumplimiento de uno de los principios fundamentales, que es la especialización, y lo que estaba antes de que se realizara la reforma, pero que indudablemente continúa, que es lo de la profesionalización. Entonces, pues bueno, nos hicieron el examen, lo acredité, y bueno, pues les puedo decir que me consta que era un examen en serio. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos como a las 4 de la tarde. Y era tan en serio que inclusive personas que venían de la corte
por lo menos una persona que ubico bien y que no acreditó el examen, pues no se creó. O sea, es así de sencillo. Y bueno, esto pues ustedes también recordarán, y bueno, si no yo se los platico, fue una preocupación constante por parte de quienes estaban en el tribunal. En ese entonces estaba el hoy ministro don Fernando Franco González Salas como presidente de la sala central del Tribunal Electoral, y luego pues también el paso a integrarse a la sala de segunda instancia cuando existe esa sala del Tribunal Federal Electoral. Y bueno, él tenía esa preocupación de la carrera judicial y en los prolegómenos de lo que es hoy la escuela judicial estaba el centro de documentación que se encargaba de las tareas de capacitación. Después se estableció ya el centro de capacitación judicial electoral y subsistió durante un tiempo junto con una escuela judicial cuya sede estaba en Toluca, y me acuerdo que allá me tocó participar en algún curso. Inclusive tenía una especie de residencia para los estudiantes que venían de los estados. Quien era titular de la escuela judicial era la doctora Leticia Bonifaz, y bueno, pues yo creo que le dieron al clavo, porque precisamente era lo que importaba, la cuestión de la capacitación y eventualmente el establecimiento de la carrera judicial, que es lo que hoy tenemos. Bueno, y bueno, finalmente quedó ya el Centro de Capacitación Judicial Electoral y hasta que finalmente fue la Escuela Judicial con la reciente integración de la Sala Superior. Las preguntas que se están planteando para esta parte inicial son: ¿cuál es la misión del secretario? ¿Qué principios rigen su desempeño? ¿Y qué valores debe postular? Y yo les debo decir que, pues bueno, esto pues me llamó la atención porque pues regularmente cuando estaba con el magistrado Orozco y después con el magistrado Nava y ya después como magistrado, yo ocupaba la función del cargo de secretario de Estudio y Cuenta, y después pasó a ser el asesor, que era el coordinador de la ponencia, y después instructor en las ponencias en los estados. Digo, en las salas regionales se denomina secretario de Estudio y Cuenta coordinador, que es el equivalente al secretario instructor. Y como parte de las labores que tenía era el de ver el currículum de las personas que pretendían incorporarse a la ponencia. Y entonces pues, se veía que tradicionalmente los datos generales que se ponen, cuál fue la formación académica, después la formación profesional. Y me tocó ver que alguien ponía, por ejemplo, que como parte del currículum, uno puso una vez que le gustaba el golf, y dije, bueno, yo no sé cómo el golf nos va a ayudar a resolver asuntos, pero bueno, si él cree que es importante, seguramente lo debe ser. Alguien más puso, y además soy nieto del ministro fulano de tal. Y dije, bueno, si las cosas se transmiten genéticamente, pues ya estuvo, ¿no? Porque entonces vamos a tener alguien que nos va a ayudar a resolver los asuntos muy bien. Y la parte a la que me interesaba era la cuestión de que empezaban a poner ya lo relativo a la misión, objetivos, y advertía todo cuál era su misión en la vida y los objetivos. Pues esto jamás lo había apreciado, hasta que se viene a presentar con los currículum de los compañeros que pretenden incorporarse. Y dije, bueno, pues ya después me di cuenta que es seguramente aportaciones de la ciencia de la administración pública. Y aquí viene la parte que nos interesa. ¿Por qué hablar de misión? Parece algo así como de los superhéroes, ¿no? Pero bueno, me puse a reflexionar cuando me encargaron esto. Y muchas cosas intuitivamente las hacen. Y a pesar de que sea algo a lo que estamos habituados y que regularmente hacemos,
pues es una parte fundamental de nuestra actividad. ¿Y cuál es la misión del secretario, del secretariado electoral, de las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta? Pues es una misión que está determinada por la misión institucional, por los objetivos del tribunal. ¿De qué nos tenemos que hacer cargo? Y van a decir, pues, ¿cómo a Juan Carlos le encargan esto y apenas el señor se da cuenta de lo que es la misión? Y fíjense que, pues, pues no es tan así, porque a lo largo de las resoluciones en las que me tocó participar como secretario de Estudio y Cuenta, en la sala central y en la sala superior, y después ya como magistrado regional, me di cuenta que nuestra misión como integrantes de la judicatura es precisamente coincidente con la misión institucional. Y para que la podamos desempeñar adecuadamente, si, oye, ¿cómo nos dices eso? Y todavía no nos estableces cuál es el contenido de esa misión, a qué se refiere, pues va desmontándose, desarrollándose desde la Constitución. Y yo les diría, si pensamos, por ejemplo, en la pirámide de Kelsen, ¿no? Como nos los han planteado siempre desde la facultad y habitualmente lo hacemos en el desarrollo de nuestros proyectos y decimos, ¿cómo nos vamos a aproximar a un tema? ¿No? Déjenme decirles, por ejemplo, la cuestión de la libertad de expresión. Ayer nos tocó resolver un asunto sobre libertad de expresión, en donde estaba de por medio la libertad de expresión de un periodista, la dignidad de una persona, concretamente una mujer que decía que había sido sujeta de violencia en contra de las mujeres por cuestiones de género, y también el acceso a la justicia, el debido proceso, la garantía de audiencia. Y entonces, ¿cómo empezamos a desmontarlo en la discusión? Pues desde la Constitución, los tratados internacionales, y si empezamos de la Constitución, pues los de cajón, el artículo primero, el 14, el 17, el pacto internacional, creo que es el tercero y el octavo, y la Convención Americana, me parece que es el 25, y en fin, así nos los fuimos llevando. Y en este caso también es una situación similar. Debemos estar muy conscientes para poder ejercer, cumplimiento, a satisfacción, vigencia a esta misión, estar conscientes de cuál es la misión institucional. La misión institucional está predeterminada desde el carácter del órgano en el cual estamos participando, de tal manera que si, por ejemplo, estamos en un OPLE, o en el INE, o en este caso en un tribunal local o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué tendríamos que decir? Pues la misión que yo tengo encomendada coincide con la del tribunal. Yo no personifico al tribunal, pero pues estoy muy orgulloso de estar en esta institución. Y estoy consciente de que es el órgano límite, como dicen muchas constituciones de los estados. El Tribunal Electoral, o en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 99, el párrafo primero, es la máxima autoridad, el órgano límite, especializado en la materia y que resuelve en forma definitiva e inatacable sobre derechos humanos de contenido político electoral. Y entonces desde ahí empieza. Vean la gravedad, la importancia de la misión que tenemos. Somos parte de esta institución que es la máxima autoridad y que resuelve sobre derechos humanos. Eso es lo fundamental. Y muchas veces el pragmatismo nos lleva a cuestionarnos. Bueno, ¿y eso para qué me sirve, no? Sí, ya somos como los superhéroes en la materia electoral. Pues va a servir porque tienes que resolver sobre derechos humanos y tú das satisfacción a un derecho humano, que es el acceso a la justicia.
Y lo que tú no resuelvas, nadie más en el ámbito interno. Y si te equivocas, puede inclusive no solamente afectar a la persona, al partido político, a la empresa que se le sancionó por vulnerar alguna norma electoral, en fin, lo que sea, sino que también no da satisfacción ese derecho de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, y puedes generarle una responsabilidad al Estado. Ante los órganos del control jurisdiccional supranacional, regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con suerte, y hasta aparezcas en los informes o en las relatorías de los distintos órganos de Naciones Unidas. Nada más eso, si nos equivocamos. Vean ustedes, por ejemplo, un caso paradigmático en materia electoral ante la Corte Interamericana, Castañeda-Guttmann. La determinación que adoptó la Corte, de decir no procede el amparo en materia electoral, generó una responsabilidad para el Estado mexicano. Bueno, claro, en lo que podríamos decir que fue un litigio estratégico, pues se fueron a la Corte, pero no vinieron al tribunal, ¿no? Y qué bueno que no vinieron al tribunal, porque a lo mejor también nos dicen, y tú también, tribunal, estás en esto. Seguramente le hubiéramos dado procedencia al medio, yo todavía era secretario, ¿no? Pero pues en fin, pues sí formaba parte del tribunal, como actualmente. Y le hubiéramos dicho, sí, es procedente, y como en el precedente de Michoacán, pero fíjate que es un derecho humano de base constitucional, pero de configuración legal, y te tienes que sujetar a eso. Y fue lo que dijo la Corte. Cada estado determina si es un sistema de partidos o si se admiten las candidaturas independientes. Por eso no se le generó responsabilidad al Estado mexicano, sino por el problema de la indefensión. Entonces se dan cuenta la trascendencia, derechos humanos, soy el órgano límite y puedo generarle una responsabilidad. Esa es parte de nuestra misión, atender en nuestro ámbito a los usuarios del servicio de administración de justicia, proteger sus derechos humanos y resolver como órgano límite. Y fíjense, órgano límite, porque de lo que se trata pues es de dar herramientas prácticas. Pues, ay, yo ya me estoy viendo en una sentencia de CIRI, la misión del secretariado electoral es esto. No lo van a poner. Es una cuestión más como de actitud, de convencimiento, de principios. Aunque les debo decir, hay teóricos, por ejemplo, el doctor Fix Zamudio habla de la misión constitucional. Y nuestra misión constitucional, ¿cuál es? Es esta. Y si yo en algún momento me encuentro en una sentencia, es que la misión constitucional de este tribunal es esta, con el mayor de las seriedades, es correcto lo que está diciendo. Y yo, entonces yo ya sé que implica que asume que es el órgano límite. Fíjense, les voy a platicar un caso práctico. Ustedes saben que actualmente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se prevé como un supuesto de procedencia del JDC de los casos en que alguien pretende, a ver, para no estar inventando, la cuestión de para ocupar un cargo en un órgano electoral, a ver si lo encuentro. Y si no, pues échenme la mano ustedes. A ver si lo encuentro. Por ahí,
Artículo 79, párrafo 2. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federales. Bueno, ahí está este supuesto de procedencia del JBC. Y es resultado, si no me equivoco, de una reforma del 2008. Pero ustedes saben que antes del 2008 se presentaron muchos medios de impugnación que tenían que ver con personas que decían que había problemas en cuanto a la integración de las autoridades electorales locales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales. No solamente la persona que decía, oye, pues yo quería formar parte del Instituto Electoral Local o del Tribunal Local, independientemente de que eran en ese momento designaciones que se adoptaban por las legislaturas locales. Y entonces hubo un caso que fue el primero que se presentó en el tribunal, el caso Yucatán. En ese momento, creo que es un asunto como del 2003, si no me equivoco. Y me acuerdo porque ese asunto me marcó. Y me marcó porque yo fui el proyectista de ese asunto, junto con el maestro Carlos Vargas, que actualmente es secretario general de acuerdos de la Sala Superior. Y entonces pues me toca el asunto y me tengo el expediente, ahí ando con mi expediente, Carlos. Le dije, pues yo creo que es improcedente porque vienen cuestionando esto, la integración del Instituto Electoral del Estado de Yucatán y del Tribunal. Y entonces sube el magistrado al quinto piso, allá en Carlota Armero, y ya después de unas horas baja y llega y me hace en el escritorio. Que le entres, hay que entrarle. Y entonces me quedé así, pues, ¿cómo le voy a entrar? ¿No? Si todavía no estaba ese artículo que no encontraba, y dije, pues, si no, no teníamos una disposición así. Y pues dije, bueno, el 179.2, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y me acordé de mis clases de Derecho Administrativo con el doctor Andrés Serra Rojas, que nos explicó en alguna ocasión de los actos materialmente administrativos y formalmente jurisdiccionales. Por ejemplo, ¿no? Si yo designo a un secretario de estudio y cuenta, a una secretaria de estudio y cuenta en mi ponencia, pues ese es un acto formalmente jurisdiccional, pero materialmente administrativo. Y pues de tal manera que todo lo que se hace en el ámbito del órgano jurisdiccional formalmente es jurisdiccional, pero si atendemos a las características del acto, pues ya podemos establecer diferencia. Y aquí iba esto. Y a lo siguiente decía, a ver, la designación que hace el órgano legislativo de los integrantes del tribunal y del instituto es un acto materialmente administrativo, es un acto de designación, pero formalmente legislativo. El tribunal no puede conocer de actos ni formal y materialmente legislativos, como es la acción de inconstitucionalidad, eso le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dije, bueno, ya tengo ahí una ruta de acceso. ¿Y ahora cómo le vamos a entrar si no tenemos un supuesto de procedencia? Pues viene la cuestión. A ver, este tribunal es el órgano límite. Es el órgano especializado. Es como quien dice el mero, mero petatero, ¿no? Es lo que dice, pues, no, es que el magistrado dijo que el mero mero petatero, vamos a ponerlo en una sentencia, no, pero lo que sí podemos poner es lo que dice, por ejemplo, Manuel Aragón, el doctor Manuel Aragón, Kelsen, la auténtica garantía de la Constitución es la jurisdiccional,
O sea, quien le va a dar concreción o vigencia al carácter normativo de la Constitución es el tribunal. El auténtico control plenario de la Constitución, Manuel Aragón, es el tribunal. Si no resuelve esto el tribunal, se va a generar una situación de inmunidad al control de la Constitución. ¿Quién lo podrá hacer si lo que vienen diciendo es que se vulneró la Constitución y la ley? La Constitución del Estado, la ley, la Constitución federal. Entonces, si me hago cargo de esa misión institucional, quiere decir que también eso es parte de la misión de los operadores de justicia, de los depositarios, de dar concreción a ese servicio público de administración de justicia, al derecho humano de acceso a la justicia. Y como es el órgano especializado, y esto, o sea, casi no le movieron nada al proyecto a partir de lo que se propuso, y nada más dijeron, bueno, di que es un acto materialmente administrativo electoral. Le sumaron la expresión electoral. Y efectivamente, y hasta fueron un poco más, es decir, el proceso comienza, ubiquémonos en el contexto era de que los órganos electorales, acuérdense que tenían un carácter temporal, los tribunales fundamentalmente, y había muchas formas en que se organizaban los tribunales locales. A veces eran una área administrativa, en la sala administrativa que se convertía en electoral en el proceso, o era un tribunal autónomo que nada más funcionaba durante el proceso, acabando el proceso entraba en receso, o era un órgano colegiado, a veces eran biinstanciales, por ejemplo el de San Luis Potosí, Guerrero, estaban así, en fin, cada quien se organizaba como que, pero tenían problemas en Yucatán. Y entonces, desde ahí empecé a tomar conciencia de algo que hacía intuitivamente. Me estaba haciendo cargo de la misión institucional y a la vez asumía cuál era mi misión: proteger derechos humanos. Todavía no había un artículo primero, como lo tenemos ahora tan desarrollado, en una forma tan esplendorosa. Es órgano especializado, órgano límite, decide de manera definitiva e inatacable. Entonces, imagínense, estamos en la sala superior. Si no lo resuelve la sala superior, ¿quién lo va a resolver? Porque ni siquiera el amparo procedía. La acción de inconstitucionalidad tampoco, porque era un acto concreto. Estábamos en el hoyo. Entonces, fue muy acertada la decisión que se adoptó por el Pleno. Y pues que me pusieron a chambear, ¿no? Porque pues, pues yo ya decía, me aviento un desechamiento, lo saco el proyecto en un día o menos, y todo, ¿no? Pues a sacar el otro asunto, pues nos entretuvimos bastante porque fueron muchos juicios y además el tema estuvo en los cumplimientos. Ya se acuerdan de esa anécdota que se ha platicado tanto, que fueron a notificar desde el Congreso del Estado, los actuarios del tribunal, y que los tuvieran ahí entretenidos en un recinto próximo al donde estaba el pleno del Congreso, tomándoles protesta a los integrantes del tribunal, y pues ya cuando les notificaron los actuarios, pues ya habían rendido protesta, en fin, que luego hubo muchas cosas y este asunto terminó en una acción de inconstitucionalidad. Porque no querían cumplir las autoridades locales con la sentencia del tribunal donde le dijo, oye, tienes que modificar tu designación porque hiciste mal. Y dijeron, bueno, pues mira, para que no estés llorando, tribunal, y los actores tampoco estén llorando y también estemos contentos aquí los autoridades estatales, pues vamos a hacer un supercongresote, un superconsejote. Y del tribunal, pues bueno, ya de ahí ni hablemos. Y entonces pusieron a los que había designado el tribunal en rebeldía de los locales
y también los que salieron del Congreso, y entonces hicieron como una especie de asamblea electoral, que era el equivalente a un consejo, porque iban los del autoridades del instituto tribunal y las autoridades del instituto gobierno del estado. Ah, y todo esto fue resultado, pues, bueno, en lugar de cumplir tu sentencia, mejor reformo la constitución y la ley, y los designo. Y entonces, pues yo cuando vi eso dije, no digo que pensé, dije, si la corte le da entrada dice que estuvo bien, pues ya mejor cerremos el tribunal y dediquémonos a otra cosa, ¿no? Esa fue mi reflexión como secretario de Estudio y Cuenta. No, afortunadamente la corte, fíjense, dijo no. Esto evidentemente es un fraude a la Constitución, porque esta reforma se hizo para no cumplir con una sentencia judicial. Y lo echó para atrás. Fíjense, eso creo que fue un asunto de 2003. No sé si les recuerda un poco lo que sucedió en Baja California. Cuando yo vi lo de Baja California, dije, va a salir lo mismo. Pues es evidente lo que está pasando. Pero bueno, vean cómo esta cuestión de la misión constitucional, la misión institucional, nos permea, nos alcanza a quienes participemos de esta función. La normativa aplicable, pues bueno, ya les dije una parte, el bloque de constitucionalidad. Y vean ustedes, este artículo es bellísimo. El 128 de la Constitución Federal, ¿qué dice? Que es más o menos así dice, porque luego me tardo más en encontrar los artículos, a ver si ahora sí lo encuentro. Aquí está. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Fíjense hasta dónde. Servidor, todo funcionario público. Bueno, vamos a pensar que el lenguaje es todavía un poco arcaico. Yo mejor hablaría quien ocupe un cargo público, estén en el servicio público, en fin, o servidoras y servidores públicos, pero no se alcanza. Recuerdo que cuando tenía la presidencia de la Sala Regional Toluca, me tocaba firmar los nombramientos desde el profesional operativo, la secretaria, de todos, y se venían en estos términos, ¿no? Sí me tocó en alguna ocasión que se hizo un evento en lo que antes no tenía nombre, que ya después se llamó Auditorio José Luis de la Pesa, donde rendíamos la protesta. Y era una cuestión solemne, bonita, pero la trascendencia era esto, mi compromiso de respetar el orden jurídico, todo el orden. Entonces, vean ustedes qué tan grande es nuestra responsabilidad desde, insisto, el derecho humano de acceso a la justicia, nuestra función de que es resolver sobre derechos humanos de contenido político electoral, ya no los tradicionales, votar, ser votado, acceder a los cargos públicos, participar de las decisiones de gobierno, en lo que sería la democracia representativa, la democracia participativa, sino también los derechos periféricos, libertad de expresión, derecho de asociación, derecho de reunión, y estamos viendo muchas cosas, cuestiones de protección de la dignidad de los grupos desaventajados o de atención prioritaria, mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes. Entonces,
Cualquiera que diga, bueno, pero es que es nada más electoral y nada más funcionan durante cierto tiempo. No, pero muchas cosas. Desde los procesos de constitución de los partidos hasta el respeto de los derechos de la militancia. Y todo esto, pues no está circunscrito nada más a un código electoral, a una ley procesal, a una ley de partido, una ley general de partidos, una ley general de instituciones y procedimientos electorales, no. Es un mundo de cosas de lo que vemos y que no está todo dicho en estas leyes secundarias, sino que tenemos que empezar desde arriba. Nuestra misión constitucional que está atravesada por todo el ordenamiento jurídico nacional. Y fundamentalmente se empieza a delinear de todos estos principios, todos estos valores, estas reglas, desde el bloque de constitucionalidad, la Constitución y los tratados internacionales. Y debemos nosotros hacerlo, porque esa es parte de nuestra misión. Más que asumirnos como controladores de legalidad, somos controladores de constitucionalidad y convencionalidad. Y desde ahí empieza. Yo, no solamente porque conozcamos el pacto, la convención de Cedaw, de Belén do Pará, la convención sobre los derechos de las niñas y los niños, en fin, los principios de Yakarta, por ejemplo, o muchísimas cosas, porque pues están implicadas muchas de estas determinaciones, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, etc. Y empezamos desde ahí. Nuestro método comienza de ahí. Y a través de seguir ese método, pues nosotros le vamos dando contenido a nuestra misión. Y entonces ya nuestra misión no es nada más poner unas cuantas líneas en el currículum y los objetivos, que luego ni los seguimos, ¿no? Decimos muchas cosas de apertura y nos normamos por un código ético y la canción y el respeto a las diferencias y todo. Y cuando tenemos la responsabilidad de proyectar, o decidir, pues ahí es donde las cosas dan su auténtico color y protegemos, lo estamos haciendo bien, o no protegemos. Y eso está dado no solamente por la misión, sino también por el método de trabajo que vamos a seguir. En fin, hay otras disposiciones más que también son cruciales en cuanto a nuestras emisiones y enseguida vamos a hablar de ellas, tanto en el reglamento como en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y entonces les decía, misión institucional que determina el contenido de la misión del secretariado. Y también en el caso de la magistratura, todos dentro del ámbito de sus atribuciones, de la competencia, sí, el magistrado es el que elabora los proyectos a partir de los proyectos que realizan los secretarios, el apoyo que le brindan, buscando información, revisando el expediente, dándole cuenta, y la magistratura pues también es discutiendo. Y esa misión, en un trabajo colegiado, les debo decir que, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero si no, ya de una vez se los voy anticipando, de cómo nuestra misión, además de la naturaleza jurídica, las características, las atribuciones, pues es lo que le va dando cuerpo a la misión del secretario. Y entonces ya no estamos pensando en algo en abstracto o que suene muy romántico
o muy de la administra, de la ciencia de la administración pública, sino más bien es algo palpable, porque estamos dando concreción a este servicio que da satisfacción a un derecho humano para dar vigencia a otros derechos humanos fundamentales en el Estado Democrático Mexicano. Y entonces, pues, la envergadura, el tamaño de nuestra misión, de nuestra responsabilidad, es eso. Y entonces, a partir de estas cuestiones, yo les diría, asumamos que es muy importante nuestra misión constitucional. Y esto también debe ser motivo de orgullo. Y el orgullo de que estamos incorporados a estas instituciones y participamos de esa misión. Sí, miren, les puedo decir algo. Aquí en esta Constitución hay muchos, ahí está el principio de división de poderes, ya saben ustedes, los principios del Estado Federal Mexicano, los órganos constitucionalmente autónomos. Pero como lo decía Nazal, la Constitución no es más que un papel. Realmente, ¿qué es lo que le da vigencia? Digo, él decía, hablaba de los factores reales de poder, los que van determinando cómo es la Constitución, la fisonomía de un Estado. No, yo diría, quienes le vamos dando contenido a esa Constitución, somos los que integramos esos órganos y esas instituciones. Y entonces, pues de ahí que muchos tengan una adecuada percepción, en cierto sentido, de lo que es la administración de justicia. Pues mira, la administración de justicia, lo que he visto hasta ahora, yo lo podría decir y asegurarlo, en la materia electoral es que es rápida, resuelve pronto. Entonces, sí creo que hay justicia. Es un recurso sencillo y efectivo, ¿no? Casi, casi, a veces nada más con un papel, pues con eso le damos vuelo a toda la maquinaria judicial y se resuelve. Promedio de resolución, 3 semanas. Todos los asuntos. Bueno, ya si nos vamos del ámbito electoral, pues ya es otra historia, ¿verdad? Entonces eso es lo que somos. Esa es la misión del secretariado. Pero pues no es una misión que esté nada más ahí perfilada por estos, el carácter y atribuciones de la institución a la cual pertenecemos, sino también por otros aspectos normativos y muy importantes. Son los principios. Salud, doctor. Y esto que implica que hay varios principios. Vean ustedes en este cuadro que se me movieron, pero realmente deberían de ser incisos A, B, C, D. Pero bueno. A. Principios que se recogen en los códigos de ética. Hay un código de ética bellísimo, extraordinario, de una gran riqueza conceptual, el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Inclusive, yo se lo recomiendo y lo he invocado muchas veces o parafraseado en distintos asuntos, sobre todo para establecer qué es independencia, imparcialidad, motivación, en fin, muchos aspectos relevantes. Este código de ética iberoamericano fue diseñado, entre otros más, por el doctor Luis Vigo,
Académico y juez de Argentina, académico de teoría del derecho, argumentación jurídica, el doctor Manuel Atienza, de la Universidad de Alicante, si ustedes conocen, y el doctor y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Magrego. Que les debo decir, o les comento, fue compañero mío en el Tribunal Federal Electoral. Éramos muy jóvenes. Él era más joven que yo. Y estaba en la ponencia del magistrado Cipriano Gómez Lara. Muchos de ustedes deben conocer sus libros sobre derecho procesal civil, teoría general del proceso. Y pues miren, estuvo ahí en el tribunal, estuvo en la corte, y hasta dónde llegó, a la presidencia de la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, el Código Iberoamericano no es un documento de eminentemente teórico, sino ya práctico. Fue elaborado en el seno de los trabajos, creo que de la 13ª cumbre judicial iberoamericana, donde se reunieron magistrados de los tribunales supremos y cortes constitucionales de la región iberoamericana. Y entonces establecieron que los principios de la función judicial, y también los extienden no solamente a quienes forman parte de la judicatura, en tanto juezas, jueces, magistradas, magistrados, en fin, ministros, ministras, sino el personal que trabaja en estas instituciones. Y entonces, pues ahí está la independencia, la imparcialidad, el conocimiento y capacitación, motivación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. Y fíjense, pues muchos ya lo sabemos, pero fíjense que inclusive, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Y tiene que ver también con aspectos prácticos, que nos dicen, es que estoy impugnando este asunto porque fíjese que el órgano no era independiente. Porque, no era independiente en el sentido de que, pues, a través del proceso de designación se dieron estos datos, en fin. Y lo han señalado, por ejemplo, no tanto de órganos jurisdiccionales, pero lo han dicho del caso de partidos políticos, para efectos de justificar una excepción al principio de definitividad. Y entonces, pues ya no es algo nada más de que nada más se queden nosotros y que es, no, bueno, son una suerte de convicciones que se interiorizan y que se convierten en pautas de conducta en cuanto a tu actuación cotidiana, como persona, como esposo, como padre de familia, como integrante de un órgano jurisdiccional. ¡No! Tiene también efectos prácticos y los vemos ahí, ¿no? Ya les hablé de una cuestión que ya procesan. Otro, por ejemplo, responsabilidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tuvimos apenas un asunto y como ya se resolvió, por eso lo planteo. Vienen y nos plantean un tema donde nos dicen, quien era responsable de la instrucción en un procedimiento especial sancionador, recuerdan ustedes que cada estado lo diseña de la manera que considera que debe ser, y hay algunos estados, entidades federativas, en donde la parte de la instrucción está depositada en la autoridad administrativa, los institutos. Integran el expediente, ya una vez que está integrado el expediente,
es como una suerte de consignan el expediente a la autoridad jurisdiccional y con las pruebas la autoridad jurisdiccional resuelve. Entonces, hace la instrucción uno y la resolución otro. Por ejemplo, así está en Michoacán y así está en el Estado de México. Y fue un tema en el Estado de Michoacán. Y entonces veí, se daba una situación en donde quien estaba encargado en el órgano jurisdiccional de elaborar el proyecto, mandó a que se llevaran a cabo diversas diligencias por parte del instituto, y le dijo, sí, ya tengo el expediente, un expediente sobre violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, por parte de un presidente municipal, ya lo tengo aquí. Pero estoy viendo que las pruebas, en la diligencia de desahogo de pruebas, hubo problemas. Entonces, requiero que se requieras estas pruebas a la vez con este apercibimiento y que el desahogo de las pruebas se haga en estos términos. No lo, a juicio de quien era responsable ya de elaborar el proyecto, no se hicieron de la manera que lo estabas ordenando y hubo como 6 requerimientos hasta que dijo, no, pues es que en el instituto nomás no dan y ya estuvo, ya no hay amonestaciones, ahora viene una sanción de tantos sumas. Y entonces le voy a pedir al pleno que el pleno resuelva sobre la sanción que se debe imponer. Y el pleno le dice, no, eso te toca a ti y tú estás actuando y resuélvelo. Y entonces para no hacerles el cuento largo, la cosa es que llega el asunto con nosotros y estaba planteando el presidente municipal afecto al procedimiento, decía, oye, es que hay problemas en esto, porque ya se han hecho muchas actuaciones y no resuelven. Y entonces ese tema se dijo, oye, pues son actos intraprocesales, espérate hasta que te resuelvan, y una vez que te resuelvan, pues bueno, ya... si hay alguna violación intraprocesal, pues las haces valer. Luego, está otro tema. Y sí, en efecto, tienes razón. Pues, un procedimiento se tiene que resolver de manera expedita. Entonces, pues ya, se lo ordenó al tribunal. Pero, aprovechando este asunto, la magistrada que estaba responsabilizada de la elaboración del proyecto, plantea algunas cuestiones, no, pero es que yo le dije al pleno esto y entonces el pleno me dijo que no, y como me dijo que no, pues yo ya no sé qué hacer, ya no hay certeza, y entonces ¿cómo voy a cambiar? Y yo estaba pensando, dije, bueno, donde manda pleno no gobierna marinero, ¿no? Pues si ya el pleno dijo que es de esta manera, pues hay que someterse a lo que diga el pleno, y si hay una violación procesal, pues ya que se haga valer en el fondo del asunto. Pero lo que sí me llamó la atención es que esa cuestión se la destacaba quien era responsable de la elaboración del proyecto y un poco como una especie de instancia, ¿no?, ante la Sala Regional Toluca. Y entonces yo lo que aprecié inmediatamente en esta cuestión, dije, pues esto tiene que ver desde mi perspectiva con una cosa que se llama institucionalidad. Reconocer cuál es el papel de cada quien en el universo. Oye, si ya te dijo el pleno esto, pues atiende a lo que te dijo el pleno. Si el pleno te dijo, pues sigue actuando tú y tú impones la sanción, si tal, pues no pretendas cuestionar tú como integrante de ese pleno, donde la votación fue 4-1, pues ser más que el pleno y todavía lo voy a cuestionar, ¿no? Pues eso es inusitado, ¿no? En fin. Entonces, y ha habido otros asuntos en los estados, recuerdo uno de San Luis Potosí, por ejemplo, y también en los institutos, en el de San Luis Potosí fue de un tribunal y en los institutos también, donde ha habido diferencias que no se pueden procesar al seno de los órganos colegiados y trascienden.
o cuestiones de que no hay la consideración debida hacia los compañeras o compañeros y se generan en otro tipo de situaciones. O sea, es que la sala superior ha conocido de cuestiones de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género. En el caso de magistraturas, que fue el caso de San Luis Potosí, de los que recuerdo, dirige. Eso quiere decir, independientemente de que hay una afectación a la dignidad de la mujer, que no hay conciencia de lo que es institucionalidad. Institucionalidad implica muchas cuestiones como tolerancia, cortesía, integridad, en fin, y entonces empiezan a ver, y son cuando estos aspectos, cuando no están interiorizados todos estos principios que se establecen en los códigos de ética, y que no se hace, que no solamente que se interioricen, sino que también se hacen pactos de actuación, generan problemas y trascienden. Entonces eso es muy, muy importante. Muchas cosas que se han visto, que trascienden a la prensa, pues me parece que forma parte de esta cuestión que es la institucionalidad. Estas consideraciones que a veces escuchamos, que inclusive no solamente es de las servidoras y servidores públicos, sino también creo de los propios actores políticos, cuando empiezan a decir es que los vamos a desaparecer y entonces, y empiezan a amagar. No, bueno, espérame, esto es lo que se conoce como el principio de juridicidad, que lo ha establecido la Sala Superior, y que en otras latitudes, Alemania, España, en el ámbito del Tribunal Europeo, se conoce como la democracia militante para los partidos políticos, que quiere decir asumir con sinceridad que te vas a conducir de acuerdo con los principios del Estado democrático de derecho. Entonces, hay instituciones, resuelven, quizás no gusten sus decisiones, pero bueno, pues antes que cuestionar, vamos a desaparecerlos, pues mejor impúgnalos, ¿no? Eso es más efectivo. Y quizás sí tengas la mayoría para modificar y todo, pero pues bueno, por lo pronto, si está en proceso, pues no va a pasar una reforma, eso sí te lo aseguro. Después, quién sabe, ¿no? Pero sí tiene que ver con un aspecto que no solamente una cuestión de ética, sino que trasciende y que se convierten también en aspectos prácticos. Y bueno, pues están todos los principios que derivan del Estado constitucional y democrático de derecho, los expresos, los expresos y los implícitos. Y hay muchos expresos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el principio pro persona, ¿no? Los principios interpretativos en materia de derechos humanos, universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad, el principio de igualdad y otros implícitos que no están reconocidos expresamente en la Constitución, pero que a través de un método inductivo nosotros podemos decir, este es un principio también del Estado de democrático de derecho. Por ejemplo, nadie ha encontrado en la Constitución, y no lo vamos a encontrar, un principio depurador del proceso. Y es una construcción que ha identificado el tribunal. Y dijo, ¿esto en qué implica? No es la cultura de la nulidad. Yo ayer participé en un evento y alguien decía, es que las nulidades no demuestran que sean funcionales y eficaces porque no hay nulidades y porque es muy difícil conseguir las pruebas. Bueno, yo creo que los procesos no están construidos para eso, ¿no? Para que se caigan. Más bien, tenemos que pensar que los procesos electorales, por lo menos en México, lo que tienen es una serie de garantías que tienen esa cualidad, la mayoría de las veces, corregir problemas o inhibirlos o anularlos. Y entonces, antes que pensar, oye,
Pues mira, ¿qué va a pasar? Yo diría, pues es tanto como esto, que la medicina operada de la siguiente forma. Pues miren, como para evitar problemas de que usted vaya a tener una cuestión, porque como es diabético, pues mejor que este, y que no vaya a tener el pie diabético, pues vamos a apuntarle las piernas. No, pues yo diría, pues a lo mejor es, ¿sabe qué? Usted tiene que controlar sus niveles de azúcar, los carbohidratos, la alimentación, sus rutinas, sus hábitos, ejercicio, etcétera. Entonces, no solamente es una cuestión que, pues mire, lo vamos a amputar, vamos a prevenir, ¿no? Y esto lo tenemos que pensar en el caso de los procesos electorales. Pensemos en la depuración. Habrá cosas que se puedan corregir y otras no, y bueno, pues ya será materia de la nulidad. Pero antes que anular, pensemos en los administrativos sancionadores, los especiales, las quejas con motivo de financiamiento, los procesos de fiscalización, la actuación de las oficialidades electorales, los informes de pre-campaña, de campaña, el monitoreo que se hace de los spots en radio y televisión, el pautado, la distribución de los tiempos, etcétera. Miles de cosas que tenemos. Precisamente en esa lógica. Otro, ese principio, ¿no? El principio depurador. Y hay otros principios de la función electoral que, al igual que cuando hablamos de la misión, nos van a atravesar y también le van a dar rostro, fisonomía a nuestra función, a los principios que rigen la función del secretariado electoral. La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Y muchas veces, pues, pues yo veo cómo estamos nosotros razonando en los acuerdos. Es que en aras de la certeza es necesario que esto y lo otro. En fin, entonces, pues vean, no es entonces tan alejado de lo que venimos haciendo, y son cuestiones éticas, cuestiones de concepción, pero también tienen una realidad práctica, como dicen algunos constitucionalistas. Es el derecho constitucional vivo. Nosotros vamos a darle concreción a esos principios a través de nuestra acción. Y luego, los de la función judicial. Además de los que derivan de los códigos de ética, bueno, también está el código modelo de ética judicial electoral, el respeto hacia la normativa, neutralidad, independencia, transparencia, excelencia, minuciosidad y exhaustividad y actitud de servicio, también están los de la función judicial o jurisdiccional propiamente dicho. Y pues pensemos, ¿qué implica el derecho de acceso a la justicia? Tres aspectos fundamentales. Lo sustantivo, el derecho que tienes de accionar o de defenderte, de instar ante un órgano jurisdiccional, si está proscrito en el sistema la autotutela, que quiere decir, te prohíbo la autotutela, pero que también te doy los recursos, el recurso efectivo, sencillo. Bueno, la autotutela no se puede suprimir de todo, bueno, habrá situaciones extremas, por ejemplo, la legítima defensa, pero en principio, para eso está el Estado. Que no, sí, también es cierto, también hay un principio, ¿no? No todo se tiene que pasar por el Estado, están los métodos alternativos de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, en fin, que pues, en aras de muchas cosas que no lleguen a los tribunales porque pues, no vale la pena, por el desgaste, por la inversión, por que pues lejos de solucionarlo, pues más bien profundice el conflicto y pues mejor vamos a mediar, ¿no? Más vale un
mal arreglo que un buen pleito. Y y la cuestión procesal, lo que ya conocemos, lo que es el debido proceso, que también hay principios, es el principio de ofrecer pruebas, de que las pruebas se admitan, de que se desahoguen, de que se alegue, de que se dicte una resolución conforme a derecho, basada en las razones que provee el derecho, que se cumpla, que sea pronta, efectiva, sencilla, sin formalismos, que se opte por o prefiera la resolución de los asuntos en el fondo antes de privilegiar cuestiones formales, ¿no? Y la cuestión orgánica, que nos redirecciona a lo que ya hemos dicho. ¿Quién, para que se dé el acceso a la justicia de manera efectiva? Pues no puede ser cualquier órgano, tiene que ser un órgano con una competencia genérica previamente establecido, es decir, no deben ser jueces de consigna o por comisión o especiales previamente establecidos, ex ante, imparciales, independientes. Y luego ya, llegamos a la parte de los valores. Yo, en esta parte, hay los valores que se establecen en el Código Modelo de Ética Judicial, que son los de honorabilidad, buena fe, honestidad y transparencia. Y bueno, pues, probablemente, nosotros debemos comportarnos de una manera honorable, honrar a la institución, pero no solamente en el ejercicio de la función, sino en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Yo les voy a platicar, yo recuerdo que en alguna ocasión no había asumido qué tan importante era el ser egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta que en alguna ocasión me pasé un alto en la Avenida Insurgentes. Y entonces uno de mis hermanos, que iba como copiloto, volteó y me dijo: "No digas que eres universitario". Uf. Penoso, ¿no? Pues mi reacción inmediata fue parar el coche y bajar a mi hermano del vehículo. Solo te vas a pie, ¿no? En fin, y en este caso, también, el honrar a la institución por la misión, por los principios que guían nuestra actuación, como servidoras, servidores públicos, depositarios de para dar concreción a este derecho de acceso a la justicia donde se protegen derechos humanos, y bueno, la cuestión de la buena fe. Y la buena fe respecto de las partes, pero la buena fe no implica, y que también nuestra actuación es de buena fe, no. Oye, pues fíjate que estoy haciendo el acuerdo en estos términos, se lo propongo al magistrado, pero es una cosa que trae jiribilla, ¿no? Porque pues hay cosas que no se dicen y pues bueno, no le digo esta otra cosa, ¿no? Bueno, pues es que tiene que ser con una forma transparente o honorable, honesta. Magistrado, pues fíjese, o magistrada, fíjese que está la cosa así, pero pues advierto estos bemoles, nos hace falta estas otras cuestiones y las consecuencias van a ser esto. Y somos nosotros los que estamos admitiendo problemáticas. Lo vemos en retrospectiva, de dónde viene el problema, qué es lo que hay en el contexto, advertimos cuál es la problemática y hacia dónde puede llegar. Pues sí, magistrado, pues mire, es que este asunto ya tiene mucha historia, porque ya son 3 juicios que hay atrás. Y entonces
impugnado esto, esto y esto, y pues este es el cuarto. Entonces yo estoy viendo que no se puede resolver el asunto. O sea, la persona no ha encontrado solución. Y lo que habrá que despejar es si la misma persona lo está problematizando o somos los tribunales los que no le estamos dando una respuesta definitiva a su asunto. Y entonces, con honestidad, como honestidad también, magistrado con lealtad o magistrada, le vengo a decir, se me fue el término, para acordar una apelación, la admisión, pues, oye, yo lo que les he dicho a mis compañeros y compañeras, pues, el problema no es equivocarse, el problema es que me digan, para que veamos cómo sacamos las cuatro, ¿no? Si ya la regamos. Y entonces, pues esas cuestiones, o sabe que, pues mira, mejor voy a ver el agravio así, porque si lo veo de otra manera, entonces eso implica mucho estudio y hay que empezar a requerir cosas. Pues yo diría, pues más bien, pensemos que hay que integrar bien el expediente, porque si lo que nosotros detectemos y como que lo pateamos ahí debajo de la alfombra, nos va a salir, nos puede salir en la privada y peor en la pública, y puede ser materia, si bien nos va, de un medio donde impugna nuestra resolución por problemas en la sustanciación, o que hubo problemas de congruencia, exhaustividad, en fin, lo que sea, pero pues, en fin, no por ahorrarme unas actuaciones, pues hagamos eso, porque además, bueno, es que me van a revocar, me van a modificar, me lo van a bajar en la privada, el pleno me va a dar un llegue, nos van a hacer un voto particular. No, eso es accidental. Importante es que esa persona o ese partido, la persona física o el partido, o la coalición o el frente, o quien sea que acude al tribunal, va con esa expectativa. La expectativa es que tú me vas a resolver el problema, que va a ser justicia pronta, expedita, completa, efectiva. Entonces, pues vean ustedes cómo se va dando. Y bueno, la transparencia. No se diga. Nosotros, ¿cuál es el discurso ahora? Lenguaje ciudadano. Y entonces, pues ya nosotros nos vamos dejando. Ya, a ver, hay que despojarnos de esa idea. De que porque hablamos un caló, quiere decir que ya somos abogadas o abogados. Es que mira, yo ya no hablo de esta forma, entonces yo ya me refiero, es un concurso que el concursante, a través de su instancia, se viene doliendo de que el órgano acuen, esto. Entonces, en el asunto de Marras, esta alta instancia judicial, bueno, qué distinto cuando el ciudadano, tal, actora, se agravia porque el tribunal, tal, esto. Y en lugar de utilizar eso que complica nada más, y entonces, pero bueno, siendo conscientes de que esto a qué está dirigido, pues hacer que sea el recurso sencillo, que se utilice un lenguaje sencillo, no chabacano ni simplón, sino que se pueda comprender hacia los destinatarios. Si es un pueblo, comunidad indígena, debe ser de la mejor manera. Hay, por ejemplo, sentencias de la Corte que tienen esa virtud para personas que tienen alguna discapacidad, algún síndrome, no recuerdo el nombre, pero la ley muy clara. Igual para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, desde lo que es la pluriculturalidad, no solamente pluriétnico, plurilingüístico, plurinormativo, sino pluricultural, o sea, el todo.
Entonces, de esa forma se va a hacer que efectivamente no solamente resulte comprensible nuestra resolución, sino que se pueda controlar las razones que se dan en nuestras determinaciones. Que exista esta transparencia y esta cultura de rendición de cuentas. Y eventualmente, si no se comparten, no se comparten, pues que les puedan impugnar. En fin, hay otros valores que aparecen en el cuadro a la derecha, que los encontré en una obra sobre argumentación jurídica del doctor Roberto Lara Chagoyán, que también, además de un extraordinario académico, también fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después director del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Y entonces, es muy, muy importante y nos da otros valores. El buen juicio, el sentido crítico, la perspicacia, la prudencia, la altura de miras, el sentido de la justicia, la humanidad, la empatía, la valentía, la honestidad y la templanza. Y bueno, no voy a explicar todos, pero sí les voy a decir algunos. O sea, miren, por ejemplo, la perspicacia. Nosotros cuando estamos viendo los asuntos, muchas veces, independientemente de que podemos suplir y que hay que atender a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, pues también podemos ver que, como por ejemplo, oye, pues es que realmente el problema es esto, no es como uno lo entendería de primera mano. Pues aquí hay un problema de que no es tanto una consulta, aquí es un problema que está también se está originando porque existe una gran crispación social, una confrontación entre la cabecera municipal y una comunidad. Y entonces esto no se va a solucionar con una consulta, no es un tema de una decisión judicial, esto pasa por muchas cosas. Mediación, por el doctor Ramón Hernán lo sabe, pues los temas de los conflictos intracomunitarios o intercomunitarios, ¿no? que se pueden pensar. Oye, pues, o son dos grupos en la comunidad o son distintas comunidades las que tienen el problema. O hay una cuestión de una transición. Esto implica no tanto si es el sistema de partidos o el sistema indígena, no, es que están confrontados por los grupos y implica una solución de otras, con otras características. O bueno, mira, pues realmente usted las cosas como las viene planteando implicaría que tendría razón, pero en el fondo lo que se advierte es que se está planteando un fraude a la Constitución y hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, ¿y cuál es la solución? Esto implica hacernos cargo de que esto pues, nos lleva también cuál es la actitud que debemos seguir cuando tenemos un expediente. Pues sí, pues no nada más se va a resolver el asunto con la lectura de la demanda y el acto impugnado. Pues muchas veces hay que irse más atrás. Oye, pues déjame ver cómo estuvo la sustanciación allá y luego cómo viene desde el partido político, porque vean ustedes, por ejemplo, si estamos en la sala superior, pues muchas veces pues este asunto ya tiene mucha historia. Viene desde el partido político. Se fueron al tribunal local, se fueron a la sala regional y llegó a la sala superior. Y entonces, pues no solamente es pues mira, yo leo la demanda y la sentencia de la sala regional y ya con eso sale el asunto. No, pues una visión integral, el buen juicio que te lo va a dar, pues el manejo del expediente. Y el expediente no nada más es el JRC que está en la sala superior, es los cuadernos accesorios para identificar. Digo, yo no estoy diciendo vamos a memorizar todo y fechas, etc. No, es la problemática, la litis, lo que tienes que identificar, y eso es lo que te lo estudio, y es el expediente
el contexto normativo, el sistema jurídico y el contexto fáctico, porque el expediente sí es muy importante, ¿no? ¿Cuál es tu universo, juez? Sí, el expediente, pero el expediente, detrás del expediente que hay, personas de carne y hueso, comunidades, vidas que nosotros podemos afectar o podemos contribuir a que puedan disfrutar de sus derechos a través de nuestras determinaciones. En fin, son muchas cuestiones. Está, por ejemplo, la valentía, y aunque puede sonar muy romántico, ¿por qué estás hablando de la valentía? Pues yo, el valiente que recuerdo es el de la lotería, ¿no? Pues fíjense que no. Lean a don Luis Recasén Siches. Él habla de los jueces valientes, los jueces y las juezas valientes. Aquellos que están dispuestos a romper paradigmas, inercias, para proteger derechos, para dar vigencia a la Constitución. No, no, esto no es un tema de inoperancias, ¿eh? Es un tema de que a lo mejor debía suplir y era fundado. Y entonces, haciéndonos cargo de nuestra misión, nuestros principios y nuestros valores, es como podemos dar un adecuado contenido a nuestra función y que esta función sea propia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Gracias. Muchas gracias, apreciado magistrado Juan Carlos. Definitivamente, pues obviamente estos comentarios que se nos hacen al respecto, pues van más allá del cumplimiento de ese programa académico que se planteó respecto de lo del curso. Realmente son experiencias que se traducen en hechos y acontecimientos reales en los cuales pues usted tuvo presencia, usted atendió, y viene siendo pues una parte importante de la transmisión que se hace en este sentido de las experiencias que te van forjando durante todo el trayecto y todo el ejercicio en el trabajo y en la función que en este caso es la Secretaría de Estudio y Cuenta. Agradecemos muchísimo también pues el ejemplificar cada uno de los aspectos y de los rubros que deben de cuidar las y los secretarias y secretarios de Estudio y Cuenta para el desempeño de su función. No es solamente un trabajo acartonado, no solamente es un trabajo que se lleva a cabo con reglas de operación que hay que manejarse de manera uniforme, sino también son temas que día con día se van construyendo, y como usted dijo en un evento que lo recuerdo muy bien, en el derecho electoral no importa el tiempo en el cual estés trabajando, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se aprende algo diferente, y esa es la mística y es lo bonito de este ejercicio y de esta función electoral. Uno empieza y como ve uno cuando va empezando la carga del trabajo, dice uno, pues este es el último proceso en el cual voy a participar, y bueno, pues en su caso, pues usted ya lleva más de 15 o no sé cuántos procesos electorales que ha estado participando, y pues es una muestra viviente de este ejercicio tan apasionante y tan importante que es la función electoral y la función desde luego jurisdiccional. Pues queda abierto el micrófono para mis compañeras y compañeros. No sé si alguno o alguna de ustedes desea hacer algún comentario, alguna pregunta al magistrado Juan Carlos Silva. Tienen el uso del micrófono. Con mucho gusto. Omar Delgado. Omar Delgado, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor, Omar. Gracias, magistrado. Lo felicito por su exposición. Y bueno, sobre todo que nos da un punto de vista relativo a ahora a un cambio, pues, de que el secretario no solamente es leer, no solamente es la ley, sino también implica
lo ético. Pero aquí está lo complicado, maestro. Cuando a veces con lo ético hay una contradicción con lo que uno piense o uno incluso de conocimiento tiene, con la postura de ese pleno que usted dice, donde manda pleno, no manda marinero, ¿qué hacer con ese choque de ética? Sí, mire, pues, lo que dice el doctor Ramón, ¿no? Todos los días aprendemos algo y no hay asuntos ni grandes ni chiquitos. Hay buenas y buenos secretarias y secretarios de estudio y cuenta, magistrados y magistrados. Y yo les diría, aprovecho el comentario, Omar. En estas cuestiones. Primero, para no desviarme, pues asumir, ¿no? ¿Cuál es el papel? O sea, si ya el pleno dijo, resuelve tú, lo hago, pues, y ejerzo. Y finalmente, pues bueno, yo no me puedo colocar más allá ni de la presidencia ni tampoco del pleno. Y asumir, ¿no? O sea, es un trabajo colegiado y estamos todos para construir. Hay diferencias en cuanto a los criterios, pero siempre también con una actitud. Oye, pues tienes la actitud de saber construir un trabajo colegiado, una decisión colegiada. Y también de asumir cuál es el límite de tu responsabilidad, cuáles son los alcances de las responsabilidades de los demás. Y en ese ánimo constructivo, pues sacarlo adelante y decir, bueno, pues mira, ya resolvió. Pues yo no voy a pretender que entonces voy a llevar este tema que ya está resuelto a que lo vea otro órgano, porque pues, lo que nosotros vemos son a lo que es, la expectativa que tenemos es que, pues, si dictan una sentencia y no les gusta a las partes, pues que ellos vayan, pero no que los integrantes del tribunal o de los institutos son partes. Yo cada vez que veo un tema así, digo, bueno, es que aquí falló. El trabajo político, la institucionalidad, digo, de quien ejerció violencia en contra de una mujer, es mal, o sea, eso no debe ser. Y no estoy diciendo, pero es que la mujer se debió quedar callada y en lugar de hacer un tema y venir al tribunal, no, qué bueno que tiene esa posibilidad, pero es lo que estoy viendo, está fallando. Y pues bueno, aquí pues asumir eso y decir, pues, echo para adelante y si finalmente hay algo, pues por eso sí están los votos disidentes, los votos concurrentes, los votos aclaratorios y todo. Sí, yo veo después una cuestión, pues bueno, le voy a echar ganas, voy a ver estas cuestiones, a lo mejor lo que estoy planteando es un tema de valoración, oye, pues a lo mejor el requerimiento pues no es el adecuado porque hay que ver cuál es la función de la instrucción y cuál es la función de la sustanciación y cuál es la función de teatro. Entonces están esas cuestiones. Y de lo que decía el magistrado, igual, el doctor Ramón Hernández, de que todos los días se aprende, sí es cierto. Y de verdad les debo decir, no hay asuntos ni grandes ni pequeños. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en la Sala Toluca, un asunto de credencial. Hombre, una suerte de credencial luego daban para muchas cosas. Por ejemplo, si era un adulto mayor y pues había que aplicar una cuestión de, oye, autoridad, pues tú debiste hacer más para proteger esto. Pues, ¿cómo le dices que te traiga el acta de nacimiento si te está diciendo que es un adulto mayor? El señor tiene más de 80 y tantos años. Ya la credencial, o ve cómo lo resuelves tú. Quizás nosotros tenemos que hacer algo. O me acuerdo, por ejemplo, una decisión que adoptó la Sala Regional de la Ciudad de México, donde a personas en situación de calle decía, oye, no, pues no le pidas un domicilio, el domicilio es donde se encuentra. Ubiquémonos en esa realidad, pues no todos tienen pues un domicilio, bueno, la mayoría tenemos un domicilio, pero los que no, o decisiones que se adoptaron, por ejemplo, la Sala Superior en establéceles una casilla porque son desplazados. Y entonces veamos, yo, cuando un compañero me decía, Juan, pues es que pues sí, me vine contigo a la Sala Regional Toluca, pero fíjate que estaba más padre en la Sala Superior porque pues aquí no son tan importantes. Entonces yo, pues es que, o sea, que nosotros es nuestro trabajo.
¿no? Y es, el asunto es importante porque son derechos humanos. Pero cuando vimos ese tema de una analfabeta, y que a lo mejor el tema de la credencial se originó por eso, y porque en el módulo no le echaron ganas, parece que sí, yo me decía, oye, pues es que te equivocaste el formato y no era así, el movimiento que hiciste. Bien, a lo mejor el fue el problema en el módulo que no se hicieron cargo de esa situación desaventajada. Son asuntos, pues, como dirían ustedes, o muchos, yo, padrísimo, ¿no? Porque los criterios que vamos a sacar de eso son bastante, ¿no? Los asuntos de indígenas, en fin, todas las cosas que están llegando. Pero bueno, ¿alguna consideración más, intervención, pregunta, reclamo, lo que gusten? Gracias, don Omar. Gracias, magistrado. Pues, ¿alguien más desea el uso de la palabra? ¿No? Muy bien. Bueno. Pues si no tienen inconveniente, le preguntaría, con la autorización de nuestro brillante expositor, si con esto damos por concluido esta sesión, convocándolos para el próximo lunes a la misma hora, a las 5:00 p.m, para continuar con estas magníficas reflexiones realizadas por parte del magistrado Juan Carlos Silva, en nombre del magistrado presidente y las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la directora de la Escuela Judicial también del propio tribunal. Les damos, les agradecemos que nos hayan seguido, a quienes lo hacen a través de las redes sociales y a través también del canal de YouTube por parte del Tribunal Electoral, y desde luego a mis compañeras y compañeros que se encuentran aquí presentes, y un reconocimiento especial al magistrado Juan Carlos Silva. Y les pediría a mis compañeras y compañeros si podemos abrir el micrófono para brindarle un fuerte aplauso. Gracias, magistrado. Gracias. Gracias, magistrado. Que tengan un excelente mano de fin de semana a todos y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, mi querido magistrado. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos frente a estos dos derechos que son